que va a enseñarle al mundo cómo ganarle a la pandemia. Somos Costa Rica, los que nos levantamos cada mañana para que todas las familias tengamos alimento, electricidad, agua, medicinas, salud, justicia, seguridad y tantas otras necesidades. Hoy arriesgamos nuestra salud para conservar la de nuestro país. No arriesgues tu vida ni la de otras personas. Con tu ayuda seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún nos queda mucho por delante. Quédate en casa cuidando a tu familia, mientras nosotros cuidamos todas las demás. Unite vos también a este gran equipo que estamos tocando corazones. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos en pura vida. Si nos quedamos en casa, si guardamos la distancia a los que salimos a trabajar, si no nos tocamos la cara y nos lavamos las manos, Costa Rica le seguirá enseñando al mundo cómo ganarle al coronavirus. Somos el país que luchó para echar a William Walker. Luchó para acabar con el analfabetismo. Y llevó la salud a todos y todas. Somos Costa Rica. El pueblo valiente que, sin ejército, sabe luchar para proteger lo nuestro. Hoy estamos jugándonos el segundo tiempo y nos falta mucho para ganar. Con tu ayuda, seguiremos ganándole a la pandemia. No podemos descuidarnos, aún queda mucho partido por delante. Hoy le estamos enseñando al mundo lo que significa nuestro pura vida, tocando a las personas que queremos bien solo, solo con el corazón. corazón. Unite al equipo que... Cuidándonos desde nuestros hogares o guardando distancia en la calle y el trabajo, luchamos por nuestra patria, porque el coronavirus no conoce la fortaleza de este gran conjunto llamado Costa Rica. Hacelo por la familia. Hacelo por Costa Rica. Quedándonos en casa, cuidamos el pura vida. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el cual las autoridades de gobierno nos darán el balance de la atención y esfuerzos conjuntos para enfrentar la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan este sábado 5 de julio. El ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, el vicecanciller para asuntos multilaterales, Cristian Guillermet Fernández, y el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud, Máximo Mansi. Iniciamos con el reporte epidemiológico COVID para este sábado. Le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes. Un saludo especial para el señor Vicecanciller, para don Máximo. Gracias por estar acá hoy. Vamos a hablar un poquito también de varios temas que tienen que ver con salud mental y con el, la coordinación que hace Cancillería en medio de la, del asunto del COVID-19. Al ser 4 de julio se registran 310 casos nuevos de COVID-19. Ten, tenemos un total acumulado de 4.621 casos con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 96 años. Tenemos 1.946 mujeres y 2.675 hombres. Son 3.275 costarricenses y 1.346 extranjeros. Casos positivos tenemos reportados en 79 cantones. Por edad son 3.652 adultos, 220 personas mayores, 662 menores de edad y tenemos 87 en investigación. En cuanto a lo que son los recuperados, las personas que ya se dan de alta, tenemos 1.721 personas que están distribuidas en 75 cantones. Se suma a costa a la lista de los cantones que han reportado casos recuperados. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 94 años. Son 779 mujeres, 942 hombres, por edad 1.356 adultos, 75 personas mayores y 241 menores de edad. 49 están en investigación. Se registran 18 lamentables fallecimientos, son 9 mujeres y 9 hombres. El rango de edad va desde los 26 hasta los 89 años. Al día de hoy se encuentran 73 personas que están en hospitalización, 10 de ellas están en una unidad de cuidados intensivos y estas personas que están en cuidados intensivos tienen una edad que va desde los 40 hasta los 76 años. Quiero referirme al tema de la desinfección contra el COVID-19 en espacios públicos. Hemos visto eh, algunos ejemplos en otros países, incluso acá, de fumigaciones o nebulizaciones en vías públicas. Recordemos que el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad COVID-19, no persiste eh, en la vía aérea por mucho tiempo. O sea, recordemos que sobre todo las desinfecciones que se han estado recomendando son en espacios en donde interactúa la gente, espacios cerrados en las casas, en los establecimientos, pero en la vía pública en realidad no existe ninguna justificación. Todo lo contrario, más bien se ha visto que el hecho de usar ese tipo de nebulizaciones puede provocar irritaciones de diferentes tipos, tanto en la vía aérea como en los ojos o incluso en la piel. Así que en lugar de ello, se recomienda justamente revisar otros riesgos derivados. Eh, en espacios cerrados más bien, no estar enfocándose tanto en, en las vías públicas, sino en espacios cerrados, por ejemplo, la revisión, recordemos, del aire acondicionado, cuando hemos hablado de que el aire acondicionado tiene que tener los filtros cam, eh, actualizados con el mantenimiento adecuado, porque si ya es un filtro inadecuado y el espacio no está eh, con circulación de aire hacia el exterior, eso sí puede potenciar, puede propiciar que se den infecciones en ese recinto en donde está ocurriendo. Así que eh, simplemente pues es algo que queríamos dar a conocer, que no, es, no hay ninguna recomendación al respecto ni por parte de OMS ni de otros entes de hacer ese tipo de rociamiento con desinfectantes en la vía pública. Gracias. Muchas gracias al doctor Salas por el reporte ofrecido. Este sábado, las autoridades que nos acompañan nos darán el detalle de la campaña Apoyo para la Salud Mental en Tiempos de Pandemia, campaña que se da tanto para costarricenses que viven en el territorio nacional como para costarricenses que viven en el exterior. Entonces, las tres autoridades nos conversarán de eso más adelante. A continuación, escucharemos al vicecanciller para Asuntos Multilaterales, el señor Cristian. Fernández Guillermén, quien nos conversará sobre el tema de repatriados y más adelante nos dará el detalle de la alianza público-privado para el apoyo de costarricenses en el tema de salud mental. Muy buenas tardes, señor vicecanciller. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, señor ministro, don Máximo. Un gusto estar aquí con, con todos ustedes. Desde el inicio de la crisis eh, de, de sanitaria, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha desplegado un extraordinario trabajo tanto en materia consular como en lo referente a la cooperación internacional, como parte prioritaria de la diplomacia costarricense en esta época de pandemia y donde la premisa ha sido Costa Rica cuida a su gente. Para un país pequeño como Costa Rica este ha sido un desafío que hemos enfrentado con mucho compromiso y entusiasmo. Y, por ejemplo, una de las acciones que hemos tenido ha sido la repatriación de costarricenses que se encontraban en el exterior y hemos logrado acercar al ciudadano al trabajo cotidiano de nuestro servicio consular y de nuestro servicio exterior. El regocijo y tranquilidad que han sentido muchas familias costarricenses al recibir a sus seres queridos en tierra nacional es el motor que mueve a los funcionarios de la institución. Y me permito, señor ministro... Eh, utilizar este espacio para agradecerles y reconocer su compromiso y su trabajo incansable. Hoy podemos reportar que hemos logrado que más de 4.800 costarricenses estén de regreso en casa con sus familias. Estas repatriaciones se han hecho por tierra, mar y aire y la labor de coordinación con la institucionalidad costarricense ha sido ejemplar, eh, lo digo en el trabajo cotidiano que se ha hecho con el Ministerio de Salud, con la Dirección General de Migración y Extranjería, así como Aviación Civil. Sin este trabajo coordinado no estaríamos hoy dando cuenta de estos números. Pero también hemos ayudado a que muchos extranjeros que estaban en Costa Rica hayan podido retornar a sus hogares y hemos eh, ayudado a volver a sus hogares a más de 8.500 extranjeros de más de 30 nacionalidades y con más de 79 por más de 79 vuelos. Para la cancillería es importante que se entienda la utilidad de nuestra diplomacia y su impacto en la gente, por lo que sin lugar a dudas este es un excelente ejemplo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto seguirá en la senda de cuidar a cada uno de los costarricenses en el extranjero. Pero uno de los ejemplos quizás con mayor impacto que hemos tenido en esta situación de pandemia, ha sido la eh, implementación de un proyecto piloto que parte de una eh, alianza público-privada con la Cámara Costarricense de Salud. Y es que este plan se ha, se ha llevado a cabo en Nueva York eh, en los meses de mayo y junio. Y es un pro programa de orientaciones clínicas. El proyecto surge a solicitud del cónsul general en Nueva York, el señor Rolando Madrigal, quien eh, ha manifestado mucha preocupación por la situación de la salud de los costarricenses que están en su jurisdicción en Nueva York, por lo que se estructuró un plan piloto eh, para atender a los costarricenses en esta situación. Para ello se referirá con mayor eh, detalle. Máximo. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias al vicecanciller Cristian Fernández Guillermén. A continuación, escucharemos al director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, Máximo Manzi, quien nos dará el detalle de cómo se está apoyando a las personas costarricenses en el exterior en el marco de esta campaña. Muy buenas tardes, don Máximo. Muy buenas tardes, señor ministro, doctor Salas, señor vicecanciller, don Cristian. Eh, a nombre de la Cámara Costarricense de la Salud, eh, sin duda queremos agradecer mucho eh, la confianza y, y el haber podido ser involucrado en ese proyecto que hemos llamado Tico, Estamos con vos, para poder darle apoyo a compatriotas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia por COVID-19. Eh, el distanciamiento físico, eh, de por sí ya una tarea compleja para todos nosotros, se hace todavía más compleja cuando se suma eh, lo que es un distanciamiento geográfico, nuestros compatriotas lejos de sus eh, familias de origen, de su país. Y bueno, a eso se le sumamos también la complejidad de estar en un país que no cuenta con la... Con los servicios de seguridad social que, con los cuales contamos en Costa Rica, la situación sin duda es eh, todavía más compleja y eso nos motiva a poder brindar ese tipo de apoyo a nuestros compatriotas. Como se mencionaba, es un programa por medio del cual estamos brindando orientación tanto en medicina general como en psicología, eh, tomando en cuenta la importancia de todo lo que es salud mental en ese momento, durante esa, esa pandemia. Eh, el programa se basa en una, una plataforma tecnológica de telemedicina por medio de la cual estamos permitiendo a nuestros compatriotas poder agendar sus citas en línea con algunos de los profesionales que se han puesto a disposición de la Cámara y para participar en ese proyecto. También el paciente, nuestro compatriota, tiene la posibilidad de abrir por medio de una aplicación su expediente electrónico, incluir su información, la cual es compartida después con el profesional de la salud y a su vez este va retroalimentando, alimentando ese eh, esa expediente con la información que salga de las consultas. Y por supuesto la consulta virtual como tal, con nuestra red de profesionales, tanto en medicina general como en psicología. Una consulta gratuita que, de nuevo, es posible gracias al apoyo de los afiliados a la Cámara. Algo importante, las consultas virtuales, también recordando el tema del distanciamiento, digamos, geográfico, es la posibilidad de tener una consulta simultánea. No solamente estamos permitiendo... Al paciente y al médico conectarse, sino también a los familiares de los compatriotas que estuvieran aquí en Costa Rica o eventualmente en otras áreas de Estados Unidos o en el mundo. Eh, Las consultas, como tal, son orientaciones, un tema de consejería. Estamos atendiendo, por lo menos en el caso de Nueva York, tanto pacientes eh, que han salido positivos de prueba COVID-19 como otros eh, pacientes con otro tipo de. Eh, digamos, de necesidades. Las consultas finalizan con un conjunto de recomendaciones, a veces también algunas indicaciones en cuanto a eventuales terapias disponibles de venta libre, tanto en supermercado como en farmacias en los Estados Unidos. Eh, nos sentimos muy satisfechos por esa... Eh, oportunidad, una vez más, una prueba que sector público y privado pueden colaborar y trabajar de manera conjunta, y también una muestra del talento médico tico eh, que podemos exportar y consolidar también Costa Rica como un hub global de salud. De nuevo, el agradecimiento a la Cancillería, al Gobierno de la República, al doctor Salas por hacernos parte de esa iniciativa. Muchas gracias al director ejecutivo de la cámara costarricense de la salud, Máximo Mansi. Volvemos a escuchar al ministro de salud, el doctor Daniel Salas, quien nos conversará del apoyo en salud mental que se le está dando al costarricense en el territorio nacional. Sí, no, bueno, también igual agradecerle mucho a la cancillería, a justamente la cámara de te saluden Costa Rica que ha estado en el recinto de Don Máximo haciendo esa coordinación para dar apoyo a las personas que están fuera de eh, Costa Rica, costarricenses, ¿verdad? Que también pues en medio de esta situación tan difícil hay, como decía Don Máximo, muchos factores que provocan estrés, que provocan ansiedad, que provocan eh, algún tipo de desestabilidad en, en las personas a nivel mental y también es importante indicar que por parte de en Costa Rica se han estado trabajando dos componentes. Uno para dar justamente apoyo en salud mental. <coughs> Ambos cuentan con el respaldo y el apoyo del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. El, la primera iniciativa es vía telefónica, es a través del 911. Esta iniciativa justamente funciona 24 horas 7 días a la semana. Y como yo indicaba, se han estado teniendo múltiples incidentes ya desde el 4 de mayo que entró a funcionar esta alternativa para poder eh, darle soporte a las personas que sientan algún tipo de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, de preocupación, eh, sea por el diario vivir, por eh, el, el aislamiento, el desempleo, ¿verdad? todas las circunstancias que se dan en medio de esta crisis sanitaria. Eh, ya te, tenemos hasta el día de hoy 1.788 incidentes, desde el 4 de mayo que empezó a funcionar y, como indicaba, darle el agradecimiento al sistema de emergencias 911 y eh, al colegio que está presente en la, también en la otra iniciativa que voy a mencionar, que esta segunda iniciativa, como indico, con el apoyo del Colegio de Profesionales en Psicología, ha sido en realidad un apoyo conjunto con Facebook eh, y también con Instagram de la mano del Ministerio de Salud y del Colegio de Profesionales, y esta también lo que busca es promover la salud mental durante este periodo de distancia física. Aquí se comparten consejos sobre cómo reponerse, cómo eh, levantarse después de que ha habido justamente un golpe, un abatimiento en medio de todas esas circunstancias, llámese resiliencia, y también sobre medidas de autocuidado. Además, en esta iniciativa que es a través de redes sociales, y también agradecerle obviamente a Facebook, a Instagram, eh, por estar colaborando. Se realizan transmisiones eh, a través de Facebook todos los martes. Eh, perdón, sí, todos los martes, exactamente. La siguiente justamente va a ser este martes 7 de julio a las 4 de la tarde, que va a ser recomendaciones para el cuidado de personas adultas mayores. Entonces también era importante no dejar de mencionar que, pues, acá a nivel nacional también existen alternativas, tanto por vía telefónica como por vía de internet, en redes sociales, para que las personas puedan tener este apoyo en esta parte tan importante de salud mental que es imposible que no se vea en algún momento afectada, y especialmente para ciertas personas también que pueden tener algunos factores de mayor vulnerabilidad desde el punto de vista de salud mental. Muchas gracias al doctor Salas. Comenzamos con el periodo de consultas que nos llegan de manera remota, ya que los fines de semana no contamos con la presencia de periodistas de manera presencial. La primera consulta es del medio regional Acontecer Herediano para el doctor Salas. ¿Cuál es la situación actual en la provincia de Heredia? ¿Se tienen la mayoría de nexos de los casos confirmados? Sí, eh, muchas gracias por la pregunta. En Heredia tenemos una situación mixta, en donde tenemos algunos de los casos que ya tienen una orden sanitaria previa, donde ya se habían identificado como contactos cercanos de casos positivos, pero también existen algunos que están todavía en investigación y algunos en que no se ha podido dar con el nexo. Y recordemos que durante la conferencia de prensa del día de ayer, tanto el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, como mi persona Indicamos que dentro del operativo de búsqueda eh, de casos vamos a estar incluyendo, además de eh, desamparados y a la abuelita y la carpio, a Guararí en Heredia también para eh, buscar proactivamente más casos y poder hacer todas las acciones necesarias de contención que se desprendan de esa identificación o bien los planteamientos necesarios epidemiológicos para abordar las situaciones que se vayan detectando. Cañas Informa TV, también para el doctor Salas, ¿por qué los casos en los centros de salud los callan? Bueno, no sé, tal vez ese medio, porque durante todas las conferencias de prensa, cuando está acá el doctor Román Macaya o el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, ellos generalmente dan actualizaciones sobre cómo está el comportamiento de los casos en los centros de salud, tanto han indicado... Por centro de salud, como en evolución en los momentos en que se han dado también esos reportes. Así que yo siento que en ese sentido, pues la información ha sido eh, bastante clara y, y disponible para que la gente pueda ver y seguirle la evolución a los casos que se van reportando en los centros de salud a nivel público. Noticias Repretel también, ministro. ¿Cuáles son las causas de esta explosión de casos en algunas zonas específicas? ¿Influye la migración de personas desde Nicaragua o desde otras zonas del país? ¿De qué forma se va a atender esto en caso de estar cedando? De estar cedando. Sí, señor. Eh, bueno, ya dijimos que en realidad la situación, yo lo había puntualizado tal vez un mes atrás. Eh, de que se estaba presentando un aumento en la transmisión en el vecino país del norte, pues obviamente eso era un factor de riesgo muy importante para Costa Rica y pues no podemos dejar de indicar que eso ha colaborado en el aumento de casos. Sin embargo, sí si quiero puntualizar, porque en realidad el factor que también está propulsando la cantidad de casos que tenemos en este momento en la gran área metropolitana ha sido también la transgresión o el rompimiento de las burbujas sociales. Y eso se ha dado en, toda, en diferentes estratos de la población, principalmente a través de fiestas que se siguen dando, se siguen presentando las denuncias, se siguen atendiendo en la medida de lo posible todos esos eventos. Y es lo que hemos dicho acá, yo sé que, y insisto en felicitar a la gran mayoría de población que ha estado colaborando eh, para lograr que las burbujas sociales se mantengan lo, ma lo mayor posible y que ya dijimos aquí va a ser determinante para lo que va a ocurrir en Costa Rica en las siguientes semanas que no se hagan fiestas de este tipo, ¿verdad? O sea, que si el núcleo familiar, la burbuja social se ha mantenido desde hace varias eh, meses atrás se pueden hacer eventos, pero con esa, con esa burbuja, con ese núcleo familiar. Recordemos que la burbuja en el momento que usted ya se reúne con amigos que usted normalmente no ve que usted va con compañeros de trabajo, que usted no, no tiene esa burbuja, justamente ahí ya estamos en problemas. Estamos haciendo que se den muchos casos de burbujas sociales. Estaba leyendo el caso de un señor de 51 años que en Estados Unidos él se había mantenido con toda la, la rigurosidad, aplicando todo el lavado de manos, que no salía de su casa, excepto estaba en contacto solamente con su familia y. De repente hicieron una fiesta y como la gente pensó, por eso yo decía que no hay que confundir la apertura económica o comercial, donde ya dejamos que en burbujas sociales la gente pueda ir a diferentes lugares, la gente lo ha malinterpretado como que hay una apertura social, como que ya podemos romper burbujas y podemos retomar. Este señor este, no, no, había, no, no había asistido a ninguna fiesta y asistió a una fiesta en donde había una persona positiva que no le dijo a nadie que estaba positiva y se infectó terminó en el hospital y lamentablemente falleció. Él, el día antes de fallecer, él dijo que, que, que él, por haber cometido un solo error, después de haberse cuidado tanto, le estaba costando haber estado hospitalizado. Y lamentablemente, pues esos son casos que se están presentando todos los días en diferentes países y que aquí no es la excepción. Así que igual llamamos por favor a que no, en la medida de lo posible, no salgamos, si no es por un asunto sumamente necesario guardando la burbuja social, guardando las medidas al supermercado, si va, es que sea solamente una persona por familia y sobre todo las personas que están enfermas, las que están ya positivas y lo saben, no estén exponiendo a otras personas, no transgredan las órdenes sanitarias, esto es de muy severas potenciales consecuencias para ustedes mismos y para las personas que están a su alrededor. La siguiente consulta es de Sociable Comunicaciones. Ante el creciente y casi descontrolado aumento en los casos COVID-19, le consultamos, ministro, ¿las proyecciones se han venido presentando desde antes? Si las proyecciones daban esta posibilidad, ¿por qué no se hizo lo mismo en otros centros médicos que con CENARE? No, en realidad nosotros hemos estado haciendo todas las eh, proyecciones y haciendo todas las acciones que corresponden conforme se ha ido también presentando. Obviamente, pues han habido proyecciones, y ustedes saben en esto, por más que un país se prepare, si entramos en una situación de crecimiento constante, exponencial, aquí no va a haber ninguna adaptación posible que le dé suficiente abasto a toda la gente que va a necesitar las unidades de cuidados intensivos, porque es lo que hablamos. Si esto se da de manera progresiva, paulatina, la gente que ocupe cuidados intensivos va a tener su campo, pero si se da todos eh, los que pueden enfermarse y que se van a enfermar gravemente en poco tiempo, ahí es cuando justamente empezamos a ver problemas, pero en realidad la caja continúa en todo momento adaptándose, ha estado haciendo adquisiciones también de más ventiladores, hemos tenido también la posibilidad que pues sería el último recurso, pero también está de los, usar los ventiladores que, que se están produciendo acá en Costa Rica, verdad que pues no son del perfil de los otros, pero sí, se, eventualmente en una situación muy crítica, ya a nivel humanitario se podrían estar utilizando, pero en realidad la adaptación del sistema continúa y vean ustedes que siempre cuando está aquí Román Macaya y don Mario Ruiz, que ellos están diciendo que están haciendo algunos esfuerzos para ver cómo hacen en diferentes hospitales, para aumentar la capacidad de cuidados intermedios, de poner más nasocánulas, en realidad, esto es algo constante y también se ha ido avanzando conforme se han ido contando con los insumos necesarios. Pero recordemos que fue lo que yo dije también ayer en conferencia de prensa: por más que ampliemos la capacidad instalada de los hospitales, la capacidad de profesionales y de personal de apoyo eh, no crece de esa forma, ¿verdad? Porque eh, para manejar pacientes en cuidados intensivos se requiere de un médico intensivista que esté supervisando, que esté dando las instrucciones. Se requieren enfermeras altamente capacitadas, personal de apoyo, que son capacitados en ese tipo de cuidado. Y eso no se puede hacer crecer como si eventualmente se puede hacer con las instalaciones o con los insumos. Muchas gracias, doctor Salas. Le agradecemos la participación al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, al vicecanciller para asuntos multilaterales, el señor Cristian Guillermán Fernández, y el director ejecutivo de la Cámara Costarricense de Salud, el, el señor Máximo Mansi. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización al ser las 12 y 45 de la tarde. Muy buenas tardes. <music>